Bienvenidos a Cero Emprendedores. Hoy hablaremos de una biografía, la historia de un personaje muy famoso que seguramente todos conocéis. Y hoy vais a escuchar curiosidades, la vida de Leonardo da Vinci. Al final os voy a contar unas anécdotas, unos datos que no conocíais, seguramente algunos sí, otros no, que son bastante curiosos. O sea, al final del vídeo. Pero ahora, sin más dilación, os dejo con este episodio de historia, de biografía, de Leonardo da Vinci, uno de los genios, creadores, pintores, inventores, uno de los mejores que ha dado el mundo. Y al final, atentos, porque habrá curiosidades que os van a sorprender. Y en nuestros pasajes de la historia, otro de esos personajes protegidos, el Homo Universalis, el hombre universal, el hombre intelectual, el artista intelectual, Leonardo da Vinci. Nos acercamos a su historia, nos acercamos a su universo vital. Permitidme que esta noche nuestra querida Rosa de los Vientos enfile proa hacia una de las épocas más resplandecientes, más emocionantes, más inquietantes de toda la humanidad. Me refiero al Renacimiento, con aquellos dos siglos fantásticos y fastuosos, el 480 y el 580, y a caballo de los dos siglos, porque no podía ser de otra manera, nos encontramos al Homo Universalis, al gran artista intelectual, porque él fue el primer artista intelectual. Hablamos de un tal Leonardo da Vinci. Hoy en día sigue dando una emoción especial acercarse al Louvre, aquel castillo, fortaleza, aquel palacio que sirvió a la monarquía francesa durante muchos, muchos siglos, hasta que un tal Luis XIV decidió irse a vivir a Versalles, con aquella fastuosidad, con aquel resplandor del Rey Sol. Pues en el Louvre, en el corazón del Louvre, se encuentra uno de los cuadros, mejor dicho, el cuadro más famoso del mundo. La Gioconda, la Mona Lisa, y su autor Leonardo da Vinci, del que hoy nos proponemos contar su historia, contar anécdotas, contar curiosidades. Es la historia de Leonardo, es la historia de un hombre avanzado, un hombre que se adelantó sin duda alguna a su tiempo, que él mismo se declaraba inventor, porque era un inventor, inventaba cosas, imaginaba cosas, aunque realmente ninguno de sus inventos llegó a plasmarse en la realidad. Pero hoy nos proponemos adentrarnos en la historia íntima de Leonardo da Vinci. Vamos a contar cosas realmente interesantes y espero que tú también estés con nosotros inventando esta noche mundos imaginarios. Vamos a ubicarle en el contexto histórico. Leonardo nace en Vinci, una ciudad muy próxima a Florencia, a unos 30 kilómetros de Florencia. Corría el 15 de abril de 1452. Esa es la fecha, ese es el año donde nace Leonardo, hijo ilegítimo de Piero da Vinci, Ser Piero da Vinci, porque esa consideración tenían los notables de la época. Y es que Piero era hijo de Antonio, un notario de la ciudad. Una familia burguesa bien acomodada. Lo cierto es que Piero no tuvo suerte con sus matrimonios. Se casó en 4 ocasiones y no tuvo descendencia legítima hasta el 3er matrimonio. Leonardo, hijo de Ser Piero, hijo ilegítimo, hijo bastardo, de los amores entre Ser Piero y una campesina llamada Caterina. Leonardo tuvo muchos hermanastros y hermanastras. En total fueron 12. 10 chicos y 2 chicas. Y Leonardo era guapo. Era muy guapo. Un jovencito fornido y hermoso, que su abuelo tuvo a bien acoger en su casa. Y durante unos años de infancia, allí estuvo, creciendo e instruyéndose. Aunque nunca se pudo considerar a Leonardo como un avezado estudiante o un hábil intelectual. De hecho, en su época, los pintores no tenían, no gozaban de esa categoría, la de intelectuales. Los pintores eran simples artistas, artesanos, formaban parte de los gremios. No eran filósofos, ni pensadores, ni escritores. Por tanto, no eran considerados intelectuales. Con Leonardo cambia este concepto. Como os he dicho, los primeros años de Leonardo da Vinci son felices. Siendo adolescente, su padre decide trasladarse a Florencia.
y con él lleva al joven Leonardo. Como ya os he dicho, un joven apuesto, fornido, esbelto, escultural, muy muy guapo para la época. Conoce Florencia a la edad de 8 años. A los 14 empieza a acercarse por los talleres de los artesanos, los talleres de los pintores. Y unos poquitos años más tarde, con 17, ya se le puede ver en el taller de Andrea di Bocchio. Andrea di Bocchio era uno de los más notables artistas y pintores del Renacimiento italiano. Y pertenecer a su taller, pertenecer a su escuela, era todo un honor para un joven bastardo como era Leonardo. Aún así, ya os digo que gozaba de la consideración de su familia. Y aquí le podemos ver en 1469, con 17 años, posando para Andrea di Bocchio. Nada más y nada menos, dice la leyenda, que posó para el David de bronce de Andrea di Bocchio. Vemos a un David esplendoroso, un cuerpo perfecto. A los pies de David se encuentra la cabeza de Goliat. Cuentan que el cuerpo fue tomado del modelo de Leonardo. Y Leonardo comienza a hacer sus pinitos en la pintura. Pinta algún angelito por aquí, posa para alguna obra de pintura y sobre todo forma parte de esa gran comunidad de los artesanos. En el taller de Andrea di Bocchio se pueden ver a los recaderos, a los discípulos, a los compradores, a los mercaderes. Una actividad febril, porque en aquellos tiempos, en aquellos días, el mecenazgo era propicio y todos querían poseer obras de arte. Por tanto, un pintor vivía más que bien, de una forma más que aceptable. En el año 1472 podemos ver el nombre de Leonardo da Vinci inscrito en la lista de pintores de Florencia, en el registro de pintores de Florencia. Tenía tan solo 20 años. Y Leonardo sigue posando para su maestro. Aquí le podemos ver en el cuadro de Tobías. Tobías y los tres arcángeles. En ese cuadro se nos representa a Tobías saliendo de la ciudad de Nínive, buscando remedio para la ceguera de su padre. Escoltando a Tobías se puede ver a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Y aquí hay dos hipótesis. Una apunta que Tobías, la imagen de Tobías, es el propio Leonardo. Y la otra nos lleva hacia el arcángel Miguel, el guerrero. Ese peto, ese yelmo y esa cara nos hace pensar que Leonardo posó para esa figura. A los 24 años hubo un suceso que a Leonardo le gustó muy poco. En aquellos tiempos los Medici gobernaban la ciudad de Florencia. Y a puertas de palacio hay un cajón donde los vecinos de la ciudad dejan sus propuestas, dejan sus quejas, dejan también sus denuncias. Leonardo y un par de amigos es acusado de pederastia. Dicen que abusaron de un joven modelo de 17 años. Las acusaciones van increciendo, aunque por aquellos tiempos la homosexualidad, la pederastia, pues no estaba mal contemplada. No se le daba el valor que se le dio después. Vamos, que era uso común de muchos habitantes de la ciudad. Por tanto, sale de rositas Leonardo da Vinci de aquella historia. Pero Florencia se le estaba quedando pequeña. Y Leonardo empieza a imaginar, ¿qué puede ocurrir? Lorenzo el Magnífico gobierna la ciudad, y Lorenzo el Magnífico no es mecenas de los pintores. Él se inclinaba por los intelectuales, por los escultores, no, tampoco. Pero sí, en cambio, por los filósofos, sí por los pensadores, sí por los escritores. Por tanto, los pintores, de no ser por su trabajo, poco tendrían que hacer en la ciudad de Florencia. Y así, Leonardo envía una carta a los Sforza. Los Sforza era la familia dominante en la ciudad de Milán. Se ofrece como ingeniero, se ofrece como escultor, se ofrece como arquitecto, se ofrece como pintor, se ofrece. Y desde Milán llega la aceptación. Sí, le van a contratar. Le van a fichar para la escudería Sforza. Antes, con 29 años, ya nos había entregado una de sus grandes obras, La Adoración de los Reyes Magos. Era el año 1481. Y en el 82, decididamente, Leonardo da Vinci encamina sus pasos hacia la ciudad de Milán.
Cuenta la historia que en ese trasiego, en esa andanza hacia Milán, le acompañaba su amante, Atalante. Atalante era un joven hermoso que tenía 10 años menos que Leonardo y que era uno de los primeros cantantes de pastorales de Italia. Un joven que le acompañó durante algunos años. Aunque hay que decir que Leonardo tuvo muchos, muchos amantes a lo largo de su vida. Después entraremos en esas historias. Pero el año 1482 nos está esperando. Y Leonardo llega a Milán. Y allí le espera Ludovico. Ludovico Sforza, más conocido como Ludovico el Moro. Llamado así por su tez muy, muy, muy morena. Ludovico sí que estaba dispuesto al mecenazgo de pintores. Pero Leonardo podía dar mucho más. Y a fe que lo dio. Aquí comienza un tiempo de esplendor para Leonardo da Vinci, que duraría hasta 1499. Dicen los biógrafos de Leonardo que sin duda alguna fueron los años más felices en la vida de Leonardo da Vinci, porque pudo realmente hacer lo que él quería. Leonardo, como bien sabéis, se interesó no solamente por la pintura, sino por muchísimas disciplinas. Así lo vemos reflejado en sus cuadernos, sus famosos códices. Hasta 218 llegó a escribir, de los que se han conservado bien casi todos. Unas 7000 páginas tenemos de Leonardo da Vinci. Apunte sobre todo lo que podéis imaginar. Como os he dicho antes, era l'uomo universalis. El saber era su inquietud. El saber era lo que le impulsaba. Leonardo da Vinci comienza a trabajar con frenesí en la corte de los Sforza. Pero aquí Ludovico se encuentra con un gran maestro de ceremonias. Sin duda alguna, el protocolo también era una de las fuertes de Leonardo da Vinci. Las mejores fiestas se convocaron por Leonardo. Gran poder de convocatoria, sí señor. Todos querían asistir a las fiestas promovidas por Leonardo y por los Sforza. Pero también creó ingenios militares. Trabajó como ingeniero militar. La hidráulica. Es curioso como muchas de las teorías hidráulicas de Leonardo hoy en día siguen vigentes, se podrían poner en práctica. Y llegan sus grandes obras, la Virgen de las Rocas en sus dos versiones, sus dos facetas. También ese cuadro fastuoso de la Virgen María, Santa Ana, el Niño y San Juan Bautista. Una de las obras cumbres del Renacimiento llega de la mano de Leonardo da Vinci en el año 1495, la Última Cena. Con una Última Cena muy original, bellísima. Leonardo da Vinci creaba sin cesar, pero también se interesaba por el cuerpo humano. El saber, ya os digo, era su principal ambición. Llegó a practicar la forensía, interviniendo más de 30 cadáveres. Casi todos provenían de reos ajusticiados. Pero abrió esos 30 cadáveres y examinó los músculos, los tendones, las venas. Se interesó por el ojo humano, por el cerebro. Todo abarcaba la mente de Leonardo. Lo quería conocer todo. Dicen que al final de su vida llegó a afirmar que después de tanto buscar llegó a saber que no sabía si sabía. Una historia apasionante y apasionada. Leonardo da Vinci, el vegetariano. Leonardo da Vinci, aquel que se le podía ver por los mercadillos comprando aves enjauladas y soltándolas posteriormente. Leonardo da Vinci soñando con artilugios e ingenios militares, adelantándose en 5 siglos a su tiempo. Soñando con bombas fragmentarias, con ametralladoras, con helicópteros, con artilugios aéreos que se impulsaban por el esfuerzo de los pies. También soñaba con hacer navegables los ríos. El agua era una obsesión para Leonardo da Vinci. Intuyó que el agua era vehículo de vida y que, por supuesto, quien manejara el agua manejaba también la vida. Aquí le podemos ver diseñando nada más y nada menos que bombas químicas, máscaras antigás. Nada era ajeno al conocimiento de Leonardo da Vinci, experto en gastronomía, experto en humor, porque veía caras en Milán y luego las trasladaba a sus cuadernillos para luego hacer chistes y delitar así a los invitados del Ludovico el Moro. Experto en botánica, experto en pintura, experto en paisajes, experto en el alma humana. Llegan tiempos difíciles para la ciudad de Milán. Carlos VIII envía ejércitos a Milán y expulsa de allí a los Sforza.
Con ellos se va Leonardo, dejando atrás una obra inacabada. Ludovico quería rendir homenaje a la memoria de su padre, Francesco Sforza, y le encargó a Leonardo la culminación de una obra, una estatua ecuestre, pero debía ser el doble de las que hasta entonces habían imaginado, de las que hasta entonces habían creado. Y él lo intentó, a fe que lo intentó. Dibujó bocetos, incluso llegó a crear una gigantesca maqueta de yeso. En 1499, los Sforza y Leonardo tienen que salir de la ciudad, y los ballesteros de Carlos VIII, en diciembre de ese mismo año, afinaban puntería con aquella maqueta, destrozándola, perdiéndola para siempre. Y dicen que ahí acabaron los días felices para Leonardo. Un pequeño trasiego por la ciudad de Mantua, por la ciudad de Génova, que entonces andaba en guerra con los turcos. Allí quiso probar alguno de sus artilugios. Dicen que pensó ya en el submarino. Dicen que pensó en el traje de buzo, buzo de combate. Pero como os digo, ninguno de sus inventos llegó a ponerse en práctica. Posiblemente el propio Leonardo era temeroso de su tiempo, temeroso de sus coetáneos. No en vano, sus cuadernillos los escribía de forma inversa. Era zurdo, y esos cuadernillos se podían ver si los situabas frente a un espejo. Cosa que se le escapaba al común de los mortales por aquella época. Aquellos cuadernillos, por eso, seguramente se salvaron de alguna quema que otra. Y después de pasar por Mantua, por Génova, después de estar un pequeño tiempo al servicio de Maquiavelo, efectivamente estuvo al servicio de Maquiavelo antes de que Maquiavelo fuera el gran comediógrafo que hoy todos conocemos, entonces se dedicaba solo a la política, pero estuvo al servicio de Maquiavelo, y posiblemente gracias a estar al servicio de Maquiavelo entró en contacto con otra de las grandes casas de la época, los Borgia. César Borgia ya sabía acerca de las andanzas de Leonardo da Vinci. Repito que hasta entonces solo considerado un buen pintor, un gran pintor, y que bueno, tenía apuntes, grandes apuntes sobre ingeniería militar. Y César Borgia contrata a Leonardo y le utiliza para más o menos revisar, repasar los emplazamientos militares que por aquel entonces andaban por el centro de la península itálica. Leonardo está al servicio de César, pero poco tiempo. En 1503 regresa a su querida Florencia. Comienza un segundo periodo en Florencia. Y aquí llega uno de los momentos cumbres. Sí, efectivamente, es el momento para una joven de 24 años. Su nombre era Lisa. Lisa, la mujer de Francesco di Giocondo, un mercader, un comerciante florentino, que quería inmortalizar la figura de su joven y hermosa esposa. Tan solo 24 años, Leonardo queda fascinado por la figura de Lisa, de su Mona Lisa a partir de entonces. En un principio cuentan que la quiso retratar desnuda. Era un gran retratista. Ya practicaba su técnica famosa, famosísima, la del esfumato. Difuminar el contorno de la figura. El esfumato, y además uno de los grandes impulsores de la perspectiva, ¿verdad? Y comienza el retrato de Mona Lisa. Comienza el retrato de la Gioconda. El cuadro más famoso del mundo. Comenzó el trabajo en 1503. Pero quedó tan satisfecho por la obra, quedó tan extasiado, tan emocionado, pensando que había conseguido sin duda alguna su obra cumbre, que no quiso darle el cuadro a Francesco. Y dicen que desde entonces siempre la Mona Lisa le acompañó en todos sus viajes. Siempre que iniciaba un viaje, la Mona Lisa iba con él. De hecho, cuentan que cuando murió, solo tenía tres cuadros en su habitación, en el viejo chateau donde vivía. Uno de esos cuadros, por supuesto, era la Mona Lisa, aquel que posteriormente Francisco I comprara por 12.000 francos. Sus grandes obras, esas vírgenes de las rocas, esa Madonna con Santa Ana, el Niño y San Juan Bautista, esa adoración de los magos, o esa última cena, para mí uno de los mejores. Y Mona Lisa, la Gioconda. Desde 1503 hasta 1513 sigue en la ciudad de Florencia. Sigue imaginando, sigue inventando, sigue pintando. Y en 1513 llega el momento de ir a Roma. Sí, porque en Roma había un nuevo papa. Allá estaba León X, León X. Y también era un buen mecenas. Y acoge a Leonardo. En el palacio de Belvedere, Leonardo es alojado durante un par de años. Es un momento tremendamente emotivo para la historia, porque coinciden los tres grandes. Ahí está Rafael, ahí está Miguel Ángel, ahí está Leonardo.
los tres. Aunque bien es cierto que no se llevaban muy bien entre ellos. Miguel Ángel era 23 años más joven que Leonardo. Y dicen que había cierto pique, cierto recelo entre ellos. ¿Qué tiempos? El Cinquecento empezaba a florecer. Y ahí estaban todos. Lo que daríamos por vivir aquellos días, ¿verdad? Italia florecía allá donde miraras. Mecenazgos, pintores, escultores, arquitectos. Porque también Leonardo fue arquitecto, también diseñó palacios. En 1515, después de haber trabajado al servicio de Luis XII, es requerido por Francisco I de Francia, para su coronación. Y diseña para las fiestas, los fastos, las pompas de aquellos días, un león con mecanismo, un león articulado, un león que hace las delicias de todos los invitados de Francisco I. Y Francisco I quiere a toda costa tener a Leonardo, y acoge a Leonardo. Y Leonardo se va a Francia, el último viaje para Leonardo da Vinci. Y llega a un chateau, a un castillo cerca de Amboise, y allí queda con su último amante, su último discípulo, Francesco Melchi. Allí pasa los últimos días. Dicen que también practicando la alquimia, el ocultismo. También era conocedor, cómo no, de la alquimia y del ocultismo, como de tantas disciplinas. El 23 de abril, fijaos qué fecha, un 23 de abril muere William Shakespeare, un 23 de abril muere Miguel de Cervantes. El 23 de abril de 1519, también, anteponiéndose a estos dos anteriores, decide escribir su testamento. Y confía que todo su legado pase a su discípulo querido, a Francesco Melchi. Pero aún sobrevivió unos días. Y el 2 de mayo de 1519, moría el gran genio, el gran inventor, l'uomo universalis, el gran artista intelectual, porque gracias a él los artistas fueron considerados como intelectuales. Aquel que se interesó por todo, aquel que dijo que ay de aquel discípulo que no aventaje a su maestro. Leonardo da Vinci. Sus cuadros repartidos por todo el mundo, sus legados allá se encuentran. Incluso Bill Gates llegó a comprar un códice pagando 1.200 millones de pesetas para convertir ese códice en un CD-ROM. Pero podemos encontrar obras de Leonardo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, porque hay un códice llamado Madrid, donde podemos ver algunos apuntes mecánicos y también el movimiento preciso de los caballos. Lo tenemos en la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid. En el Louvre, por supuesto, donde encontramos algunas obras magníficas, como esa Mona Lisa, esa Gioconda, en el Hermitage de San Petersburgo, y por supuesto en Italia. Sirvió para las mejores casas, sirvió para los Medici, sirvió para los Sforza, para los Borgia, y fue sin duda alguna el mejor de todos, el mejor de todos, el que más anticipó a todos, el que supo ver antes de tiempo lo que podía ser la humanidad. Por eso siempre una de sus búsquedas adelante fue la del alma, saber aquello de dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde estamos y por qué hacemos esto. Leonardo da Vinci, hoy nuestros pasajes de la historia han sido dedicados a él, al más grande. He visto la vida de Leonardo da Vinci, es espectacular. Pero voy a dar unos datos que os van a sorprender. Algunos ya conocía, ya habéis conocido, y otros seguro que a mí me han sorprendido bastante. Y voy a empezar por el primero. Es que Leonardo da Vinci en realidad no tenía apellido. Da Vinci es una referencia al lugar donde nació, y después los apellidos fueron tomando importancia dentro de la sociedad, pero en su época aún no tenían eso de los apellidos como en España o... Y claro, Da Vinci fue el nombre que le pusieron. Y por eso él firmaba como Leonardo. Solo firmaba como Leonardo. Porque tampoco tenía segundo apellido y Da Vinci fue una cosa que... Digamos como mote que le pusieron. Era zurdo también. Era un artista zurdo. Había una teoría que decía que los artistas zurdos eran más creativos normalmente. Da Vinci era zurdo.
así que esa teoría con él se cumplió. Pero sí, se dice que los zurdos son más creativos. Y hay una cosa muy peculiar de él que, bueno, escribía al revés. Este hombre tenía unos cuadernos de escritura muy particulares y escribía al revés. Se cree que esta técnica era mucho más rápida porque al ser zurdo escribía de derecha a izquierda. Y se ve que para él escribir así al revés, pues, era bastante más rápido y fácil. Debutó como aprendiz con 15 años. Da Vinci, tengo aquí la información. Tuvo una buena reputación su padre socialmente. Y claro, no es que lo enchufaran, pero sí que empezó con estudios bastante buenos de escultura, pintura, ingeniería, artes técnicas. Y además no se conformaba solo con pintar. Era como un artista global, un artista 360 grados. Se interesaba por todo lo que podía, se interesaba. Por eso fue tan famoso y por eso hizo cosas tan espectaculares. Le encantaba la anatomía, el cuerpo humano, dibujaba perfectamente órganos, el cerebro, dibujaba cómo funcionaba. Y es que era una persona que dibujaba un montón al lápiz. Dibujaba un montón. Cualquier cosa que le venía en la cabeza, lo dibujaba. Es como si tú ahora estás pensando en, bueno, voy a hacer para comer, yo qué sé, un bistec con patatas. Pues el tío pensaba eso y se ponía a dibujar el bistec con sus estrías, con su todo. Él era una persona que dibujaba absolutamente todo y tiene miles de dibujos hechos. Después hablaremos de las obras de arte, que es ahí otra cosa. También le encantaban los animales, la naturaleza. Era una persona que después se cree que fue vegetariano, que dejó de comer carne porque amaba tanto a los animales que comérselos ya no le gustaba. Compraba pájaros y después los liberaba. Es curioso, no le gustaba nada ver animales enjaulados, querían que fueran libres. Que fueran libres y compraba pájaros, los desenjaulaba, si existe esa palabra. Y nada, era una persona muy, muy amante de estos animales. Y ahora voy con lo de la pintura que os he comentado ahora. Y es que no solía pintar cuadros. Todo el mundo se cree que Leonardo da Vinci hizo un montón de cuadros, exposiciones. No, se cree que solo hizo, que estén comprobados, hay unos 17. De los 17 que están comprobados, que son ellos, que son suyos, perdón, se cree que más o menos hizo 17, 20 cuadros, digamos. Veis, yo pinto arte abstracto y he podido ver cuadros distintos cada vez que hago un vídeo, porque en mi habitación donde también pinto. Y claro, llevo hechos más de 30, 40 cuadros en 6 años que empecé a dibujar arte abstracto. Da Vinci en toda su carrera hizo unos 20. No era muy de pintaba, pero después tenía épocas que no pintaba, que es como necesitaba descansar del arte y se evadía y no pintaba. Y pintó muy pocos cuadros. A lo mejor la gente se creía que pintaba un montón y no. Lo que se hacía son muchos dibujos y sobre todo dibujaba cosas que no existían. Dibujó cosas, inventos, cosas que tenía en su mente y dibujaba cosas que no existían. Por ejemplo, este hombre, aquí lo tengo, dibujó. Ver, gracias a él se inventó el paracaídas, el helicóptero, la bomba hidráulica, el auto blindado, porque eran todo ideas que él tenía y las dibujaba. Y es así que sus diseños han conseguido que el ser humano cree cosas que a lo mejor no habían pensado. Se cree que también creó los aviones, los bocetos de los aviones. Y era un hombre que mentalmente no debía parar nunca de pensar. Y se puede decir que Da Vinci era más inventor
que otra cosa. Y ya, para acabar un poco con su historia, nació fuera del matrimonio. Sus padres, su padre era un apoderado notario de Florentino y su madre era una campesina. La madre se casó tiempo después con un artesano, pero Leonardo fue tratado siempre como el hijo legítimo del señor Piero. Creció en la finca de su familia y tuvo 12 hermanos. Y es curioso porque, teniendo 12 hermanos, él es el que más destacó en esto del arte, en esto de la creación, de la arquitectura. Y aquí viene mi pregunta, que es, ¿cómo es posible que dos hermanos que nacen con los mismos genes de la misma mismo padre y misma madre, uno no, porque de los 12, algunos sí que se dedicaban a cosas de arte y tal, pero los demás creo que no? ¿Cómo es posible que unos sí y otros no? Es una pregunta que me hago muchas veces. ¿Cómo es posible que yo, por ejemplo, tenga imaginación para crear cuadros abstractos, de mezclar pinturas, mezclar colores, y, por ejemplo, mi hermana no? Y es curioso porque mi padre también fue pintor, mi padre hace maquetas de madera, y mi padre con madera, con los bocetos, algunos bocetos de Leonardo da Vinci, ha creado maquetas. Ojo. Y hoy en día, él me contaba que era súper difícil, con las máquinas que hay hoy en día, con las técnicas de hoy en día, crear esas cosas que se imaginaba Da Vinci. Y él ha hecho miniaturas de madera, de objetos, de inventos de Da Vinci. Y es muy curioso, es espectacular lo que hacía este hombre. Nace uno cada 500 años de personajes de estos. Y Da Vinci, pues, lo que habéis oído ya en el programa y con estos datos, es un personaje, yo creo que en la historia de la humanidad, debe estar en el top 10 y estará en el top 10 siempre. Espero que les haya gustado esta historia, estos datos curiosos de Da Vinci y la historia que cuentan en el programa, todos los datos que cuentan. Y si tenéis ocasión de ir al Louvre de París y ver la Gioconda, os aseguro que es uno de los cuadros que nunca olvidaréis. No sé por qué, he visto muchos cuadros en muchos museos. Este lo recuerdo perfectamente. Tiene algo especial, tiene algo que, imaginaos si Da Vinci hubiera pintado más, todo lo que hubiera creado. Gracias a todos, gracias suscriptores, gente que ve nuestro canal, nuestros vídeos, da me gusta, comenta. Y nos vemos en el próximo episodio de CD Emprendedores.